Muy queridos hermanos, hagamos resonar hoy en nuestra alma la carta de Santiago en el capítulo primero, versículo 17. Todo beneficio y todo don perfecto viene del cielo, del Padre. Qué hermosa palabra para nuestra vida que Dios, por iniciativa suya, nos ha dado todos los beneficios y todas las cosas buenas. No hay nada malo que le pase a quien tiene a Dios, porque todo sirve para bien y para gloria de Dios. Todo, miremos al cielo. Demos gracias por la vida de nuestra familia. Todo beneficio y toda bendición hoy vienen del cielo, porque Dios solo sabe dar cosas buenas a los que se lo piden. Pidamos hoy al cielo las bendiciones. Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos. José Edgar Barrera Benítez, Jesucita Gamboa de Barrera, Monseñor Desiderio Orjuela, familia Castañeda, Guillermo Márquez Carrasco, en su natalicio, Domingo Benavides Caro, 12 años, Tilcia María Lozano Campo, 10 meses, Eusebio Lozano Campo, 5 meses, Amalia Uribe Murcia, 64 años. Ángel Augusto Martín. Luz Elena Arango Parra. Benjamín García, 5 años. Arcelia Murcia Mendoza, 2 meses. Jairo Hernando Castillo, 15 meses. Lola Dolores Aroca. Juan Carlos Aroca. Janet Martínez. Cristian Martínez. Luis Enrique Moya. Jorge Enrique Moya Rodríguez. Alcira Rodríguez, Ricardo Salguero, Fernando Alarcón, 10 meses, Marisol Serrano Torres, 4 meses, Luis Ángel Orjuela Guerrero y todas las benditas almas, intención de Aurora Rodríguez de Moya. Y te pido, Señor, la salud de los enfermos, la provisión para los que enfrentan necesidad y la liberación para los que son golpeados por Satanás. El médico Nicolás Barrera Quiroga, bendícelo. Familia Lozano Campo, familia Melgarejo Bautista, Marco Antonio Molina Acero, familia Melgarejo Bautista, Eduardo Tobar, Purificación Ávila, Oliva Tobar, el nacimiento de Joaquín y Elena Navarro, bendice a estos hijos tuyos gemelos. Familia Álvarez, Lorenzo Álvarez, Nelly Rincón, familias Martínez, Zúñiga y Santos, Gustavo Balbuena, María Eugenia Chilito, familia Martínez Urrea, Daniel Muñoz, Rosa Yolanda López, familia Delgado López, Juli Paola Mora, Narcisa Torres, Juliet Umaña, Farides Zabalieta, Nuri Astrid Jiménez, familia González Ospina, Cristian y Yolanda. Y con estos sentimientos de gratitud, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir. Inclina a mí tu oído, Señor, y escúchame. Salva, Señor, a tu siervo que confía en ti.
ten piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Amadísimos hermanos, un feliz domingo para todos. Que este domingo 21 del tiempo ordinario nos ayude a cada uno de nosotros a entregarle el corazón al Señor, a pedirle que Él sea nuestro Dios y que a nadie más podemos ir, porque solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Los invito, mi querida familia, para que con un corazón arrepentido y humillado le pidamos perdón al Señor y dejemos que el Señor entre, nos cambie y nos transforme. Pidamos perdón y mientras que lo hacemos, oremos por todos aquellos por los que oramos en esta Santa Eucaristía. Y digamos juntos: yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros, nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos, queridos hermanos, en este domingo al Señor con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a Dios Rey Celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que mandas y desear lo que prometes, para que en medio de las inconsistencias de este mundo permanezcan firmes nuestros corazones, donde se hallan las verdaderas alegrías. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué. En aquellos días Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén. Convocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo: si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién queréis servir, a los dioses que sirvieron vuestros antepasados al este del Éufrates o a los dioses de los amorreos cuyo país habitáis. Yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros. El Señor es nuestro Dios. Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto. Él hizo a nuestra vista grandes signos. Nos protegió en el camino que recorrimos y entre todos los pueblos por donde cruzamos. También nosotros serviremos al Señor. Es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gusten y vean qué bueno es el 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 Señor. Bendigo al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Libró de todas mis angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Sed sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las mujeres que se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Pues como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa, la iglesia sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo.
pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que Dios nos dé su gracia y nos bendiga, que haga brillar su faz sobre nosotros. Conocerán sus sendas en la tierra, su salvación en todas las naciones. Te aclamen todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron: este modo de hablar es muy duro, ¿quién puede hacerle caso? Y adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: esto los hace vacilar. Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da la vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida. Y con todo, algunos de ustedes no creen, pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y entonces dijo: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús le dijo a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Entonces Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Señor, ¿a quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo, el consagrado por Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y que por las palabras de este santo evangelio sean perdonados todos nuestros pecados, que así sea. Mi querida familia, qué gusto poder celebrar con ustedes cada día la Santa Eucaristía y hoy este momento que es el momento del banquete de la palabra del Señor, el banquete donde ustedes y yo nos nutrimos de esta palabra que es rica, que nos ayuda cada día a convertirnos en mejores personas, en mejores seres humanos. Hoy quiero empezar con ustedes llevando como un hilo conductor de las lecturas que acabamos ustedes y yo de escuchar. La primera lectura del libro de Josué, una lectura bastante interesante, una pregunta muy fuerte para el corazón del ser humano. En aquellos días se reúne Josué y le dice a todas las tribus que estaban allí, a los ancianos, a las cabezas de las familias, a todos, y les pregunta: ¿a ustedes les parece bien servir al Señor o acaso ustedes quieren servir a otros dioses? ¿Qué palabra hoy para nosotros? ¿A quién le queremos servir? ¿A quién nosotros queremos rendir nuestra vida? ¿Al Señor o a otros dioses? Y eso es una pregunta muy profunda para la vida nuestra, para saber a quién nosotros queremos entregarle y rendirle nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro amor y nuestro cariño. Y cuando todo el pueblo le dice: pues ¿a quién vamos a adorar? Solamente al Señor nuestro Dios, a Él es al que vamos a adorar, a Él amamos, a Él queremos y es a Él al que le entregamos nuestra vida. En ese momento
Josué les dice, si eso es lo que ustedes quieren hacer, ahora tienen ustedes la responsabilidad de hacerlo siempre y de ser fieles a la promesa que ustedes hacen. Y entonces aquí viene algo muy especial. Cuando yo le digo al Señor, yo te quiero servir, Señor, mi vida te la quiero entregar a ti. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, yo te amo con el alma y con el corazón. A nadie más le voy a entregar mi vida, sino solamente a ti. No le voy a servir a otros dioses. Tú eres mi Dios, a ti te amo, a ti me entrego. Y entonces viene el Evangelio de hoy. Y en el Evangelio de hoy nos damos cuenta de que muchos que seguían al Señor se retractaron y se alejaron, se fueron. ¿Se fueron por qué? Porque seguir al Señor implica muchos cambios en nuestra vida. Servir al Señor significa un sacrificio nuestro, un cambio de parte nuestra para poder que nada en este mundo sea un Dios, sino que sea mi Dios, mi Señor Jesucristo, mi Padre que está en el cielo, al único al que le rindo mi voluntad. El Señor sabe que el seguimiento en Él no es un seguimiento fácil, es un seguimiento que cuesta, es un seguimiento que implica sacrificio. Por eso el Señor dice, seguirme a mí implica pasar por la puerta angosta, implica caminar en un terreno difícil, indica abandonar muchísimas cosas. Muy amplia y muy grande y muy extenso son los caminos que llevan a la perdición, pero seguirme a mí hay que tener un sacrificio y hay que tener una decisión en la vida. Y les dice a ellos, entonces ustedes me quieren seguir. Y dicen que muchos se retiraron porque pensaron que lo que decía Jesús era muy duro. ¿Quién le puede hacer caso a todo eso que tú dices? ¿Y qué es lo que dice el Señor? ¿Qué vamos a recordar? ¿Cuáles son las palabras del Señor? Las palabras del Señor son, si una persona te hace daño, debemos perdonarla. Y paramos ahí, miremos el corazón un momentico y pensemos, ¿cuántas personas de pronto nos han hecho daño? ¿Cuántas personas de pronto le han hecho daño a mi familia? ¿Cuántas personas de pronto con sus acciones, con su palabra y con todo lo que han hecho nos han herido el corazón profundamente? Y cuando hay esa herida y cuando hay ese dolor y cuando han herido a un hijo mío o a una hija, o cuando el esposo se me fue y me abandonó y se fue con otra y me dejó sola con mis hijos abandonados, o un jefe abusivo donde yo trabajo, un compañero de trabajo que es demasiado agresivo o agresiva, una persona, un vecino, una vecina que nos causa mucho dolor, una persona que constantemente me está haciendo daño, y llega el Señor y me dice, perdona a los que te han hecho daño. Uy, qué duro es esto, qué difícil es tener que perdonar a una persona que me ha causado lágrimas, que me ha causado dolor, que me ha herido, que ha hecho una herida en lo profundo de mi ser. ¿Cómo puedo perdonar? Está muy duro lo que les digo. Se quieren marchar porque seguirme a mí implica perdonar a aquel que te ha hecho daño. Señor, pero ¿cómo se logra eso? Ustedes solos no pueden. Lo pueden conmigo, porque sin mí nada pueden hacer. Recuerden que yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Si las sarmientos se despegan de la vid, nunca podrán dar fruto. Los frutos los dan con el Señor. Por eso les dice Josué, ¿a quién quieren servir? ¿A quién quieren amar? ¿A quién le quieren rendir su vida? ¿Al Señor soberano del cielo o al demonio que le dice, cómo se le ocurre que usted tiene que perdonar a ese esposo suyo que la abandonó, o a esa mujer con la que usted, con la que se fue, o a esa mujer que se fue y lo abandonó a usted también como esposo y le dejó abandonados sus hijos? ¿Usted cómo lo va a perdonar? Y entonces el demonio le dice, no lo perdone, guárdele rabia, rencor, maldígalos, deséeles el mal, que ojalá les vaya a amar por el resto de la vida. ¿A quién le estamos sirviendo? ¿A quién? ¿Al Señor Dios, o escuchamos la voz del demonio, la voz de este mundo que me dice,
ojo por ojo y diente por diente. Y si puedo más de ojo por ojo y más de diente por diente, pues más daño le voy a hacer a los que me causaron daño a mí. Y busco la forma de vengarme y voy y hago brujería y hablo mal y critico. Cuidado a cuál Dios nosotros le estamos sirviendo. Si ustedes y yo le decimos, le respondemos al Señor como Josué, le contestaron todos los ancianos y las tribus de Israel, a ningún otro Dios vamos a amar solamente al Dios del cielo. Entonces, qué duro es lo que dice el Señor. Nos volteamos y nos vamos, salimos corriendo porque es muy duro perdonar a una persona que me hizo daño y que le ha hecho daño a mi familia y que el Señor me invita y me dice, tú tienes que perdonar. Pero ¿por qué tengo que perdonar si yo fui la víctima? ¿Por qué tengo que perdonar si yo y mi familia fuimos los afectados? ¿Por qué yo? Porque cuando uno perdona, el que se hace bien es uno mismo. Cuando una persona no es capaz de perdonar a alguien que le ha hecho daño, usted sigue haciéndose daño. Esa persona que le hizo daño hace 1, 2, 3, 5 años, le sigue haciendo daño hoy. ¿Por qué? Porque usted en su corazón guarda rabia, rencor, ira, y cada vez que usted lo recuerda, todo su ser se descompensa. Entonces, cuando una persona es capaz de perdonar en el nombre del Señor, esa persona se hace bien a sí misma. No solamente se perdona, porque usted puede decir, esa persona no merece mi perdón, ¿cierto? Yo he escuchado eso muchísimas veces, no lo merecen. Y no, puede ser que no lo merezca. Yo también le estoy de acuerdo. Hay muchas cosas que uno dice, no merecen el perdón, pero no lo hago por esa persona. Lo hago por mí y lo hago por amor al Señor, al que yo decidí entregarle mi vida y al que yo decidí decirle, Señor, yo te amo y no escucho la voz de otros dioses que me dicen que odie, que tenga rabia, que guarde rencor en lo profundo de mi corazón, y perdono y me libero. Y cuando yo me libero, vivo una vida de felicidad, de alegría, empiezo a vivir en paz porque ya estas personas no hacen parte de mi vida por mucho daño que me hayan hecho. ¿Saben una cosa? Que también es muy, pero muy especial. La gente que nos hace daño son personas que eventualmente a ellos les llegará su momento, pero será Dios el que se encargue, no nosotros. Nosotros no nos podemos tomar la justicia ni nada con nuestras propias manos. Eventualmente, cuando yo perdono, cuando yo bendigo, cuando yo le digo, Señor, perdono a esta persona, la bendigo, que le vaya bien, ojalá nunca le vaya a pasar lo que esa persona nos hizo a nosotros. ¿Usted sabe para quién es la bendición? Para usted y para mí. ¿Y sabe para quién es la bendición? Para sus hijos y para sus hijas y para nuestras familias. Porque cuando yo bendigo al que me maldice, cuando yo perdono al que me ha hecho daño, la bendición es para mí. No lo hago por ellos, lo hago por mí, porque me lo merezco. Merezco ser feliz, merezco estar con Dios, merezco estar en paz y merezco que mi familia reciba mi bendición y que yo reciba la bendición, porque Diosito nuestro Señor, a través de lo que yo hago con su palabra y la pongo en práctica, me hace sentir feliz y contento. Y aquí viene algo que les voy a decir que también hay que analizarlo mucho. Alguna vez, o muchas personas lo dicen, y seguramente ustedes también en algún momento lo dijeron, yo perdono, pero no olvido. ¿Qué les parece esa frase? ¿Cómo la ven? ¿Qué les parece? ¿Bien dicha o mal dicha? ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien dicho decir yo perdono pero no olvido? Correcto, perfectamente. Es una frase muy bien dicha. Nosotros, el verdadero perdón en nosotros es perdonar sin olvidar. Nosotros no tenemos por qué olvidar el daño que nos causaron. Ese está ahí, no se olvida. Cuando no duela es cuando hemos perdonado verdaderamente. Cuando no duela es cuando el perdón ya llegó a mi vida. Alguna vez yo les conté a ustedes que cuando yo estaba pequeñito, un día estaba jugando con la pelota en la piecita donde nosotros vivíamos, y mi mamá tenía un armario con un espejo. ¿Se acuerdan de esos armarios que tenían una puerta con espejo? Y mi mamá me decía, deje de jugar pelota aquí adentro que va a hacer un daño. Y obviamente uno de niño no obedece, ¿verdad? Uno no escucha lo que le dice la mamá. Y yo tenía la pelota, le pegué una patada a la pelota
y le pegó al vidrio y lo rompí en pedazos y uno de los vidrios saltó y me lo enterré justo aquí, donde tengo esta cicatriz que de pronto ustedes la puedan ver desde ahí, una cicatriz muy grande. Resulta que ese vidrio se me enterró ahí y ustedes no se imaginan el dolor tan terrible y el impacto de ver cómo salía sangre y ese vidrio ahí enterrado. Yo ni siquiera fui capaz de sacármelo y empiezo a gritar desesperado y la sangre me salía, pero por montones. Mi mamá viene corriendo, no sabía si pegarme, si ayudarme, ¿cierto? Por lo que había hecho. Y mi mamá toma algo y me saca el vidrio. Qué dolor, pues los puntos y todas esas cosas. Un dolor muy grande. Mi mano me tocó tenerla un tiempo así sin poderme mover. Me dolía mucho, no podía hacer nada, me dejó incapacitado un tiempo. Poco a poco fue sanando, poco a poco fue llegando una cicatriz, poco a poco me sané y hoy en día lo recuerdo, pero no me duele. Ese es el verdadero perdón, cuando uno es capaz de recordar sin olvidar y ya no le duele. Ahí viene el perdón de Dios. ¿Cómo lo logramos? Con el Señor, ya les dije, sin Él nada podemos hacer. Si usted por sus propias fuerzas trata de hacerlo, nunca lo vamos a lograr. ¿Qué más nos dice el Señor para servirle a Él? Y nos vamos ahora a la segunda lectura de hoy, de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Señor, qué duro es lo que tú dices. ¿Se quieren ir? Escuchen esto. Dice el Señor, ámense los unos a los otros con un respeto, con un respeto cristiano. Las mujeres que se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Respétenlas, quiéranlas, ámenlas. Y aquí viene otra parte. Cuando nosotros, especialmente ustedes, los que decidieron tener una relación, tener una familia, amar a una esposa, amar a un esposo. Y ustedes le dijeron al Señor, Señor, yo prometo que a esta mujer la voy a hacer feliz, quererla, respetarla, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Y la mujer dice, Señor, yo te prometo amar a este hombre en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en las alegrías y en las tristezas, todos los días de mi vida. Faltar a esa promesa es faltarle al Señor, mi querida familia. Cuando nosotros decidimos optar por Dios, tenemos que decidir de que mi Dios es el que me invita a algo muy especial y es a la fidelidad y al amor, entrega total a esa persona que ahora soy yo mismo. Ustedes recordarán el último pedacito de la segunda lectura de hoy. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Una sola carne. ¿Ustedes saben qué significa eso? Que cuando un hombre y una mujer están casados, ese hombre y esa mujer se vuelven uno solo. Cuando ese hombre o esa mujer le llega a ser infiel con otra persona, está irrespetando el cuerpo de su esposa, está maltratando el cuerpo de su esposo, porque somos uno solo. Y cuando yo peco o esa persona peca, mi esposa o mi esposo, entonces estoy maltratando mi propio cuerpo, porque ahora soy uno con la esposa y uno con el esposo, y eso es algo muy, pero muy gravísimo. Las personas que cometen infidelidad, habiendo hecho el voto delante de Dios de amar, respetar y querer a su pareja por siempre y para siempre, o que la abandonan y se van con otra mujer o con otro hombre, nunca podrán recibir la bendición de Dios. ¿Sabe por qué no? Porque le faltaron a esa persona que ustedes prometieron amar y querer. Y cuando una persona es infiel, todo en la vida se le derrumba. Todo se le cae en la vida. Nunca va a poder construir, no va a ser feliz, va a sentir el desprecio, el rechazo, hace mucho daño. Y por todo el daño que hace, esas personas van a recibir muchas desgracias sobre su vida. Por eso, mi querida familia,
Nosotros tenemos que aprender en esta vida los compromisos que nosotros hacemos. Si usted hizo el compromiso con su esposa y con su esposo, ámense, respétense, quiéranse. El matrimonio no es un juego, el matrimonio está en la Biblia, dice el Señor. Usted, esto es un gran misterio, es un misterio como el que yo refiero a Cristo y a su propia iglesia. Es un misterio muy profundo y muy grande. Por eso en el matrimonio se habla tanto de que haya mucha, pero mucha fidelidad entre ustedes. Y yo le digo hoy a todos ustedes, mujeres y hombres que están viendo esta Eucaristía y que están viendo este momento, mire, si usted está pensando en abandonar su hogar, en serle infiel a su esposa o a su esposo, deténganse a tiempo, porque a mí me toca recibir todos los domingos en confesiones aquí a mucha gente que lo han hecho y han destruido su vida por completo, y les toca edad de 65, 70 años, completamente solos, enfermos, abandonados, sin trabajo, sin ni siquiera para comer. Y cuando uno les pregunta, ¿y qué pasó? No, padre, yo me fui, abandoné a mi hogar, abandoné a mis hijos. Por eso mi familia, en algún momento de la vida, todo se le devuelve a uno. Por eso hay que aprender nosotros a controlar nuestros impulsos, a controlar nuestras emociones. Y yo quiero decirles algo muy práctico, algo práctico que de pronto no es tan profundo, pero que tiene un poco de relación con lo que yo les voy a decir. En la vida uno tiene que aprender a escoger entre lo que me gusta y lo que me conviene. Escuchen esto para la vida espiritual: lo que me gusta y lo que me conviene. Me dijo un señor un día: padre, estoy casado, tengo mi hogar, pero esta mujer me encanta, me gusta, la veo, padre, y siento de todo, padre, y yo estoy con esta mujer y no sé qué hacer, estoy en este dilema. Y llegamos al punto: lo que me gusta y lo que me conviene. Y les hago una pregunta: cuando ustedes toman Coca-Cola, Pepsi, colombiana, manzana, ¿ustedes por qué toman gaseosa? ¿Porque les gusta o porque les conviene? Porque nos gusta, ¿verdad? ¿Por qué usted se come las empanadas, los chorizos y todas estas cosas y las hamburguesas? ¿Porque les gusta o porque les conviene? Porque les gusta, ¿verdad? Pero si solo le damos al cuerpo todo lo que le gusta, podemos destruir nuestro cuerpo. Si usted toma gaseosa todo el tiempo y hamburguesas y chorizos y empanadas y todas estas cosas, destruimos el cuerpo, se nos van a tapar las arterias, vamos a tener problemas de azúcar, vamos a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque cuando yo solo le doy a mi cuerpo lo que me gusta y no lo que me conviene, termino destruyéndolo todo. Por eso, mi querida familia, les digo una vez más, escogemos lo que nos conviene. Usted tiene un hogar, usted tiene una esposa, un esposo, usted tiene unos hijos, siempre escoja lo que le conviene para que nunca en la vida usted vaya a destruirse. Mujeres y hombres, respétense, ámense, quiéranse, respeten el hogar, valórense, trátense con cariño, trátense con amor, dejemos tanta rabia, tanto mal genio, paremos a todo esto. ¿Por qué? Porque es muy duro. ¿Quieren ustedes irse también? Ojalá que ustedes y yo respondamos hoy a estas preguntas. Señor, como dijo el apóstol San Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna, Señor, y a nadie más iremos. Por eso seguir al Señor no es fácil, pero cuando uno se decide por Él, se hace fácil, porque es Dios el que me da fuerza y el que me da la fortaleza para hacerlo. Que Diosito me los bendiga y que en este domingo nuestro Señor se manifieste grandemente en nuestra vida, y que ustedes y yo digamos: Señor, te escogemos a ti y no vamos a nadie más, porque tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Quien pierde su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará. No tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. Quien deja su madre por mí, su padre por mí, sus hijos por mí, me encontrará. No tengas miedo, no tengas miedo.
yo estoy aquí. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros el pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón. Oremos, queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por tu Hijo Jesucristo. Porque Él, con su nacimiento, restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte, destruyó nuestro pecado. Al resucitar, nos dio la nueva vida. Y en la ascensión, a ti, Padre, al reino de los cielos, nos abrió el camino de tu reino. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas, Señor. Y del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados.
hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Bendito seas, alabado seas. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, Señor, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Juan Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente por todos los que oramos en esta Santa Eucaristía. Señor, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha estado grande con nosotros en este día y nos invita para que lo sigamos solo a Él, para que Él sea nuestro Dios y que no vayamos a nadie más, porque solo Jesús tiene esa palabra que nos hace felices, porque son palabras de vida eterna. Oremos con el corazón, comuniquémonos con nuestro Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Démonos allá en nuestras casitas fraternalmente un abrazo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
y que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu misericordia. Condúcenos a tan alta perfección y manténnos por ella de tal forma que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mi querida familia, que Diosito me los bendiga a todos en este domingo. Muchas gracias por acompañarnos en la Santa Eucaristía. Muchas bendiciones para todos en sus casitas, los que están enfermitos, los que están pasando por momentos de dificultad. Aquí están en nuestro corazón. Oramos por todos ustedes, por todos los que ven la Santa Eucaristía. Elevamos un Padre Nuestro, un Ave María cada día, por sus oraciones, por sus peticiones, por sus necesidades. Los llevamos en
en el corazón con el Padre Chucho. Los amamos con el alma, con el corazón. Gracias por acordarse de nosotros, del santuario. Gracias a las personas que toman el tiempo, van hasta Efecti, mandan el diezmo, mandan la ofrenda para la iglesia. De verdad, de todo corazón, muchísimas gracias. Gracias a los que nos han llamado, que quieren colaborar con un seminarista, con los niños, con la parroquia. Gracias por su cariño y por su amor. Que Diosito me los bendiga y les colme de muchas bendiciones. Gracias por los que se acuerdan de nosotros, los padres también. De verdad, de todo corazón, yo quiero mandar un saludito muy especial a toda la gente allá en Bojacá. Que Diosito me los bendiga. Muy amables por su cariño, muy amables por su amor. Que la Virgencita de la Salud me los guarde, me los cuide. Y a todas las personas que se conectan desde las diferentes ciudades de Colombia, desde fuera del país, en los Estados Unidos, en Bolivia, en Ecuador, desde Israel, desde muchos lugares que nos acompañan, que Diosito me los bendiga. Los llevamos en el alma y el corazón y oramos por todos ustedes siempre. A nuestros amigos, a nuestros benefactores y a los televidentes del canal de TV Familia, un gran abrazo. Nuestra oración los acompaña, nuestra oración está con ustedes. Gracias por hacer de TV Familia el canal de sus hogares. Y ustedes, mi querida familia, si todavía quieren encargar las medallitas de San Benito, están aquí, las estamos despachando todos los días. Por favor, comuníquense con nosotros y con mucho gusto las medallitas les llegarán hasta sus hogares, a sus casitas. Que la Virgencita me los acompañe. Ahora los invito para que nos dispongamos a recibir la santa bendición. Ah, no sin antes decirles que hoy el Padre Chucho no está haciendo esta Santa Misa como la hace los domingos. El padre viajó, tiene un congreso en los Estados Unidos de sanación y de liberación. Él no había querido salir por la pandemia, pero se fue en este tiempo a este congreso. Nos pidió que oráramos por él para que todo le salga bien. Lo acompañamos con nuestra oración. Les encomiendo un Ave María por nuestro querido pastor, al que queremos mucho y llevamos en el corazón, por toda la obra tan magnífica que el Señor realiza a través de sus manos. Entonces, volverá pronto con nosotros. Por ahora, como siempre, yo aquí los acompaño y estoy con ustedes cada día. Que Diosito me los bendiga y ahora dispongámonos a recibir esta bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nuestra Santa Eucaristía se ha terminado. En compañía de la Santísima Virgen María, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios y por favor no olviden, sean más amables, sonrían y sean felices. Perfecta luz y paz.